Buenas noches. Bueno, me señalan que se está escuchando bien. A ver un momentito. Bueno, seguramente habrán visto los temas que se propusieron dar en esta charla. Son temas que me enviaron y bueno. Tiene que ver un poco con la charla anterior y algunos temas nuevos también. Voy a tratar de hacer un breve resumen, no de toda la charla anterior, porque toda la charla anterior es muy larga, pero del punto que necesitamos para poder continuar con la charla de hoy. Habíamos hablado sobre la diferencia existencial que hay entre la forma que se da, que se manifiesta la necesidad masculina con respecto a lo que es el amor, que habíamos dicho que era el motor de todos los demás factores del matrimonio, con respecto a lo que es la diferencia, ¿no? Con lo que es para los hombres. Y claro, este tema es un tema un poco más amplio de lo que parece. Lo dimos en breve la charla anterior y había hecho unas imágenes donde se representaba todas estas cosas. Por un lado el afecto, por otro lado la contención. Habíamos dicho que en línea general el hombre busca afecto. Es un acto estimulante, mientras que la mujer busca contención, que es un acto más reparador. Y que dentro de la misma descripción de la búsqueda de amor, hay grandes diferencias que de ahí parten, vamos a decir, de alguna forma, ciertas incomodidades o cosas que no se comprenden, no se entienden con profundidad y genera distanciamiento, enojo, frustración, donde hay veces no se interpretan bien las cosas. Pero, ¿qué sucede? Esto tiene un alcance mucho más amplio de lo que hablamos la vez pasada con respecto a el afecto y la contención, porque de hecho esto tiene, vamos a decir, una aplicancia también sobre la forma de vincularse, no nada más en los tratos generales, sino también en los aspectos un poco más íntimos. Y abarca absolutamente todas las áreas. Vamos a ir de a poquitito analizando esto, y esto va a ayudarnos un poco a comprender por qué hay ciertas cosas que notamos que va pasando el tiempo y aparentemente nos reparamos. Claro, mucho parte de falta de información y es importante poder abordarlo y hablarlo. Ahí está el otro tema, ¿no? De esto no se habla, de esto sí se habla. Vamos a seguir desarrollándolo a continuación. Si vamos a hablar sobre la necesidad más íntima en el matrimonio, vamos a ver que también es muy diferente la forma que el hombre, el deseo, la necesidad íntima del hombre a la necesidad íntima de la mujer. Y de ahí vamos a comprender un montón de cosas que quedan ahí siempre como tabú o como nunca me va a entender, nunca lo voy a entender, siempre somos tan diferentes en esto, en lo otro, y es importante que esto quede claro. Si yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el deseo masculino y el deseo femenino con respecto al vínculo más íntimo? A ver, ¿cómo podrían definir en una palabra? ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Los dos los viven igual. Los dos necesitan lo mismo.
ya sé lo que responderían. Responderían, el hombre es más físico y la mujer es más emocional. Y es lamentable esa respuesta. Es muy lamentable. Cuando vamos a abordar esto con profundidad, vamos a dar cuenta que es tristísimo. Porque si la mujer acepta que el hombre lo que busca de ella es algo físico, se está totalmente desvalorizando. Es como que diría mi marido en su mundo íntimo lo que necesita es usarme. Y es terrible vivir con esa sensación. Otro que dolor de cabeza. Yo poniéndome en lugar de ella, viviría con jaquecas. Siempre sería la excusa de la cabeza si sé que la otra persona me está utilizando como objeto. ¿Cómo dejarías que alguien que busca algo meramente físico te toque un pelo? Y claro, no queda otra, son así. Vamos a analizar esto y vamos a abordarlo con profundidad porque de alguna forma percibimos que no están así, pero lamentablemente lo que decimos es eso. ¿Y qué pasa? Esta distorsión a la cual me estoy refiriendo, porque es una distorsión, es también para los hombres. 8 de cada 10 hombres responden que para los hombres es un acto físico. Y al tomarlo así el hombre, es casi imposible que su esposa lo perciba distinto. Así él mismo piensa que es algo físico. Entonces acá estamos en un problema bastante complejo. No nada más la percepción de la mujer, sino cómo el hombre mismo lo interpreta. Y es acá donde tenemos que hacer un reacomodo. Y me van a preguntar, ¿y por qué es este shiur a chicas nada más si es para hombres y mujeres este tema? Claro, sí, este shiur, y me preguntaron, ¿puede entrar mi marido? ¿Puede escuchar? Le dije, sí, apagar la cámara porque hay un montón de chicas mirando. No te vas a sentir cómoda que todas las chicas estén mirando a tu marido, pero esta charla, como la de hoy, es también para hombres y va a estar grabada y después la voy a enviar quien la desea. Ya dejé mi celular, tengo un grupo de difusión. Quien quiere puede pedir que le agregue el grupo de difusión tanto de las charlas antes y después. Pero es un tema que, claro, lo tienen que abordar los dos. Entonces, es por eso que quiero que por lo menos vos lo entiendas distinto, para que él en buena hora sea más consciente de su propio mundo interior a través de tu comprensión. Y si él está escuchando, mejor. O lo haces escuchar después el audio. Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo hago para que mi marido entre a un shiur de Shalom Bait? Es una pregunta que hay que tomarla en serio y si os quiere, vamos a hablarla a lo último del shiur. Pero en línea general, tenemos que analizar y comprender que hay un elemento muy importante que se nos está escapando para comprender ese vínculo, es el vínculo íntimo entre el hombre y la mujer. La intimidad es para los dos un deseo emocional. Lo voy a decir despacio, puede ser que va a querer tirarme con algo. La intimidad para los dos es un deseo emocional que para el hombre se puede resolver, se puede saciar a través del acto, mientras que para la mujer debe haber una conexión interna emocional para que se pueda llevar adelante de una forma real, auténtica y verdadera. De nuevo, voy a tratar de repetir. Traté de anotar las palabras para poder expresarlo bien y luego desmenuzarlo. La intimidad es para los dos un deseo emocional, una necesidad emocional. Para el hombre se puede saciar a través del acto físico y para la mujer debe haber una conexión interna, vamos a llamarla emocional, para que luego pueda ser llevado adelante el acto, un acto real. Si analizamos cómo percibe y cómo siente el hombre el vínculo, claro, naturalmente, ¿qué vamos a decir? Sí, el hombre logra a través
el vínculo con su mujer, estar más pasivo, estar más relajado, menos tenso, mucho menos lo que estaba antes. Antes estaba más nervioso, más tenso, más incómodo. Entonces, ¿qué resolvió el hombre? ¿Un asunto físico o un asunto emocional? Y acá es donde voy a pasar a explicar algo importantísimo. Claro, dicen los dos, pero voy a pasar a explicar. Cuando vos necesitas resolver algo concreto en la vida, cualquier asunto que sea, como cepillarte los dientes, como comer, como bañarte, como resolver lo que sea, en verdad tenés un asunto que es el más importante, que es resolver la emoción que está no reparada. Y a través de la acción la reparás. ¿Por qué? Voy a pasar a explicar. Un muerto no tiene problema en cepillar los dientes, porque no vive, no siente el olor apestoso que tiene. Ya los sentidos están apagados. Nosotros nos sentimos vivos y sentimos al mundo entero a través de nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo percibimos toda la realidad? A través de los sentidos. Somos seres emocionales. Lo que sentimos. Entonces, vas y te resolves el mercado, las compras. ¿Está bien? Vas y resolves el supermercado. Aparentemente es algo concreto. De ir, comprar, traer. Pero en verdad, de fondo, es cómo te sentís vos si tenés los elementos o cómo te sentís si no lo tenés. Y así sucesivamente en todo lo que hacemos durante el día, desde las 8 de la mañana, 7, 6, no importa la hora que te levantes, hasta las 12 de la noche, hasta incluso estando durmiendo, todo lo que intentás hacer es sanar una necesidad emocional. Hola, buenas noches. Está entrando mi mamá, me saluda. Bueno, todo lo que intentás hacer en el día es sanar necesidades emocionales. Y lo que está a la vista es, vamos a decir, lo que tenés que actuar para resolver eso. Pero todo, somos seres emocionales y vivimos resolviendo necesidades emocionales todo el día. Entonces, en base a esto, tendríamos que hablar una hora para comprender en profundidad, pero en línea general, de ser seres emocionales, entonces tenemos que comprender que todo lo que hacemos durante el día, hombres, mujeres, niños, mayores, es resolver asuntos emocionales. Y constantemente nos buscamos el desafío, el problema para luego resolverlo. Porque la definición del placer, de la felicidad, es resolver algo que me incomodaba. Por ejemplo, una torta rica, me hice la cabeza de esa torta, me incomodo y luego digo, bueno, quiero comerla. Me imagino mi casa limpia, deseo tener mi casa limpia, bueno, tengo que limpiar la casa. Entonces, el acto va a ser físico, pero la necesidad es emocional. Espero que se haya entendido. En todos los aspectos de la vida, no hay nada que hacemos durante el día entero que no esté respondiendo a una necesidad emocional, porque de hecho no podemos hacer otra cosa. Todo lo que nos motiva a hacer una u otra cosa es la necesidad emocional. Vamos constantemente haciendo reparaciones. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a lo que estábamos analizando, que es lo que busca el hombre en el vínculo, es cuando nos encontramos que el hombre busca ese afecto. ¿Se acuerdan que hablamos en la charla anterior? El afecto que busca el hombre, y a través, habíamos dicho del elogio, de un abrazo, del contacto, y habíamos dicho en la anterior que la mujer busca la contención emocional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre necesita resolver su mundo emocional, va a lo físico, va y conecta con lo físico, pero es una necesidad emocional. La mujer necesita resolver su mundo emocional, va y lo busca a través de la charla, a través de la contención, a través de intercambiar y hablar. Que el hombre puede decir, che, qué charlatana. ¿Me vas a decir que eso le resuelve su mundo emocional? ¡Qué tontería! ¡Ay, parece una nena! Habló, charló, media hora, una hora, ni que hablar. Y si tenía tres mujeres al lado, ni que hablar.
Eso le hace sanar su mundo emocional. Chiquilina, como el hombre, como la mujer ve al hombre y dice, ese acto físico le sana su mundo emocional. ¡Qué materialista! Entonces es ahí donde están los dos colocados, en otro lugar observando a su pareja como personas, o el hombre a la mujer como la chiquilina, o de repente la mujer ve algo que la emociona y habla de eso, y se abraza con la amiga y llora por algo emocional, y el hombre dice, eso la llenó, eso le resolvió. Mientras que la mujer ve al hombre y dice, eso lo hace estar mejor. ¿Qué es? Es un acto, es algo físico, es algo. Y es ahí donde al no comprender que de fondo ambos necesitamos sanar algo emocional, nos subestimamos mutuamente. Y no comprendemos de que si hay una necesidad emocional que tengo que sanar, tengo características, como la resuelvo yo, como la resolvemos. Entre mujeres también hay diferencia, entre hombres también hay diferencia. Yo hablo en línea general. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comprendemos que el hombre busca afecto, como hablamos en el shiur anterior, ¿está bien? Y el afecto es a través de un elogio, a través de decir y fomentar su ego, a través de sus logros, el contacto físico. El hombre está resolviendo algo en su mundo emocional, mientras que la mujer primero necesita sentirse bien anímicamente a través de la comunicación. Y en algunos casos, donde hay una aproximación mayor, donde hay un vínculo más de confianza, encarna el amor en el cuerpo físico. Y es ahí donde lo que necesita resolver también para la mujer es físico. Y ninguna mujer va a decir, ay, la verdad, qué mal que me veo, pues estoy resolviendo el amor de mi vida a través de un acto físico. Porque cuando el amor ya encarna y pasa su piel, pasa a ser amor también lo físico. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, nada de lo que nosotros experimentemos en nuestra vida va a ser meramente físico. Todo lo que hacemos es sanar una emoción. A través de la comida, a través de vestirnos, a través de comprar, a través de conectarnos con Hashem, a través de hacer mitzvot, nos sentimos, estamos conectados a través del vínculo espiritual, el vínculo familiar, social, todo tipo de vínculos, todo tipo de tareas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto lo tenemos claro, ya pasa a ser distinto. Pues como dije antes, sentirse conectado con una persona que es prácticamente quien te usa, es denigrante. Y es triste tener esa imagen de decir no queda otra y de esto se trata el vínculo con mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? Si la pareja tiene en cuenta los tiempos, que por ende los tienen corridos, el hombre demuestra su afecto, su interés, su necesidad desde la acción, y la mujer desde la contención, entonces ya tiene el camino más claro de cómo llegar uno al otro, porque comprenden de que los dos tienen necesidades emocionales simplemente teniendo los tiempos corridos de otra forma, con otra necesidad. Por ejemplo, ¿no? Una pareja discutieron por algo y había en el clima una, vamos a decir, estaba, bueno, fue insinuado de que iba a haber unión en la pareja. Y discutieron. A la mujer ya el único tema que necesita resolver es la discusión. Lo demás ya desapareció. Mientras que el hombre está intentando reparar la discusión para resolver lo físico. Pero en verdad, ¿es físico por físico o es porque hay una emoción que él necesita sanar? Muy probable que él no esté consciente de esto. Pero él mismo luego comprende de que se siente bien, que se siente con más paz, más tranquilo, menos tenso. Entonces, es un cambio de 180 grados comprender que la unión por parte de ambos es totalmente emocional. Eso no quita que se manejan de formas distintas. Ahora, en base a esto, si nosotros nos ponemos a analizar, el primer shiur de todos había dicho lo que está escrito sobre Shira Shirim. Y había dicho que la forma más sagrada
para ejemplizar el vínculo de Hashem con nosotros, no es como Hashem se conecta con los malajim, no como los malajim le hacen tefilá a Hashem, es a través del vínculo del hombre y la mujer, el vínculo físico. Y habíamos dicho que Shira Shirim es Kodesh Kadashim. ¿Cómo Kodesh Kadashim? Si no tenemos esto claro, es totalmente un espanto decir que el vínculo más sagrado es algo físico. No, porque el vínculo es emocional, el vínculo es del alma, es un vínculo físico. Por eso no hay algo más profundo para ejemplizar lo que es el vínculo de Am Yisrael con Hashem que el vínculo de hombre y mujer. Porque en verdad el vínculo siempre es emocional, se conecta con el alma. Y de ahí sale, Hasbe Shalom, la famosa es una experiencia religiosa. Porque en verdad parece ser, es un chiste, ¿no? Como se usa, parece ser algo operante, pero en verdad es algo espiritual. Ahora, si tenemos esto claro, podemos comprender luego que todas las características y todo lo que tiene que ver con algo sagrado. No es, bueno, se da, no se da. Por eso de ahí viene la kedusha que la Torah le da al vínculo, porque si no, sería de las cosas más despreciables, como se ve lamentablemente en la calle. Habíamos traído el ejemplo, ¿se acuerdan? Ese rey que tenía un palacio y tuvo que llevar la maqueta de lado a lado y se fue deteriorando, y cuando llegó a la otra punta del mundo, la maqueta estaba toda manchada, toda rota. Es la forma que lamentablemente deshumanizaron al ser humano. Y de alguna forma se lo hizo como, yo no tengo nada contra los animales, pero como un acto animal, y pasó a ser todo como algo muy denigrante, o algo muy... Y en verdad, esa necesidad es toda la vida. Porque en un momento se manifiesta de una forma, en otra etapa se manifiesta de otra forma, y cuando los dos son personas mayores, se dan la mano, se miran, y están resolviendo esa unión íntima que hay entre los dos, con esa mirada, con ese gesto, con ese darse la mano. Porque siempre fue una necesidad emocional, nada más que en cada etapa, según la maduración de la pareja, se va dando de otra forma. Pero siempre es una necesidad emocional, siempre, en todas las etapas. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo tenés claro y lo comprendes así, va a ser mucho más fácil de que él también lo comprenda así, porque de hecho no lo vas a tratar como hoy, como algo que le pasa a él, como una actitud, una necesidad física, y le vas a dar su lugar. Pero ¿qué pasa? Si se siente que el deseo masculino físico, se corta la capacidad de unirse, porque ya es como que la mujer lo comprende como algo distante, como algo técnico, operativo para él, ¿no? Y él, lamentablemente, también lo termina interpretando así. Por eso, estas diferencias, que en algunos casos se dan, como digo, generalmente hombre y mujer, hay que comprenderlas hasta el final, pero en verdad, con el elemento que estamos tratando de analizar. Y acá es donde al explicar esto a las parejas que me plantean problemas de íntimos, me encuentro con que tienen ya tuvo una imagen tan confusa y se autocondenaban a sentirse personas que se interesan. Ah, me interesa. Ah, me quiere. Ah, con esta condición. Y ya se hace todo algo como algo técnico. ¿Y qué llevo a cambio? Y que me, como que se hace ya todo una cosa totalmente fría, distante. Entonces, este elemento tiene que modificar profundamente la forma de observarse. Ahora, eso no quita de que, como dijimos antes, la mujer puede necesitar cierta preparación y justamente desde ese lugar, como le da valor, explica que no es el tema de estar bien un rato, sino que es llevarse bien, sentirse unida, porque justamente si es un acto de unión profundo, no puede ser algo pasajero, tiene que venir acompañado de un clima. Pero eso siempre y cuando lo analicemos como algo
puro, sagrado, sino para el hombre, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y esa es la típica pregunta. ¿Qué tiene que ver? Entonces, teniendo claro esto, vamos a poder avanzar en un montón de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que esto estaría fantástico si se hablaría con todas las parejas de antemano y se sabría antes de entablar un vínculo y se podría dar que yo creo que Baruch Hashem se está dando en Adarajá con Morim, Morot, que estoy en contacto, Baruch Hashem, eso se está enseñando. Pero, lamentablemente, hay como un mito, de eso no se habla. De eso no se habla, de eso, no, mejor, no, muy insinuado, no. Claro, con el mayor respeto, con recato, pero claro, sí, todo eso se tiene que hablar. Si una pareja tiene dificultades en esta área, debe consultar y resolver. Obvio, alguien que los dos puedan sentir que sienten confianza, alguien que los dos pueden sentir que lo pueden hablar en parámetros dignos, pero de ahí a decir esto no se habla, ya está, es así y esto está para quedarse así, es terrible. Porque todos los aspectos del matrimonio, ni que hablar este, hay que tomarlos con suma importancia porque son la generación que dejamos. Y acá es el llamado de responsabilidad que les tengo para dar hoy. Hay una responsabilidad muy grande, ¿qué pasa con las próximas generaciones? Porque las que pasaron aprendieron todo lo opuesto, que ahora vamos a hablar. El ceder, el debater. El tema es, ¿qué hacemos con las próximas generaciones? Porque esa falsa creencia de que deja pasar, va a estar todo bien, es así, o esto no se habla, todas esas cosas lamentablemente destruyeron una generación o varias, por lo menos puedo hablar de la que estamos actualmente viviendo, una generación que necesitó resolver mucho, pero no se podía hablar. Voy a contar una anécdota que pasó en Israel hace unos años, una anécdota real. Estaba pasando Shabbat en la casa de una familia y me comentan que una persona que vive en Israel, conocido de ellos, está pasando una crisis matrimonial, si podía darle una mano. Yo estaba de vacaciones, pero más fuerte que mí, y si se da que hay alguna pareja o una situación donde puedo ayudar, bueno, se pusieron en contacto conmigo, me senté a hablar con ellos. Tenían una profunda crisis matrimonial, bastante severa. Baruch Hashem, el poco tiempo que estuve en Israel pude iniciar y se pudo hacer muchos cambios. Pero la última vez que lo vi antes de volver, la mujer le dice al marido, al lado mío, renuncio en este momento mi cargo, renuncio mi trabajo. Y le dije, ¿y para qué lo tenés que decir acá delante mío? Dice, no, porque mi marido no va a aceptar que yo renuncie, le va a costar, pero yo renuncio a lo que trabajo, no quiero saber más nada. Dije, bueno, es un tema entre ustedes, es económico, o creo que eso no. Dijo, no, te voy a contar por qué. Yo soy directora de Madrijot de Calot, en todo Israel. Y lamentablemente siento una responsabilidad tan grande de todo lo que enseñé al revés, que necesito renunciar para sanar todo lo que enseñé al revés. Que esto no se habla, que esto hay que dejar pasar, que si vos te callás, la verajá va a venir, que esto, que varias de todas esas cosas que en algún momento, vamos a decir, se hablaba. Y vamos a ver por qué, ¿no? Dije, ¿cómo? Todo lo contrario. Tenemos la capacidad de hacer la diferencia. Sos directora de decenas de Madrijot de Calot en todo Israel y vas a bajar los brazos. ¡Hacete cargo ahora! Y Baruch Hashem, bueno, la realidad es que continuó y le fue un poco difícil aceptarlo y todo, pero tuvo una reestructuración. ¿Pero de dónde nace esa adrajá de callarse, no hablar, de debater, de ceder? Quiero entrar un poco a este tema. Anteriormente, la persona sacrificada era la persona meritoria.
era la persona que, ay, mirá qué terrible que estoy. Y eso te hacía una persona espléndida. Mujer ni que hablar, súper realizada. Porque tiene frustraciones de todo tipo. Mirá qué sacrificado. Fíjense, hasta la música. Era antes la música era distinta. Hoy en día la música es un poco distinta. Incluso la música en la calle, la ópera. ¿Quién hoy en día va a escuchar una ópera? Antes era el drama. Se daba mucho valor al sacrificio. Y no quita de ser real. Y cuando se requiere sacrificio, hay que sacrificar y es muy valorado el sacrificio. Pero de ahí a hacer del sacrificio el centro de una persona realizada, el mérito para que una persona se siente realizada, es totalmente absurdo. Cuando se requiere eso, claro, ahí está la fuerza del sacrificio, de la valentía, pero hacer de una mujer realizada porque se sacrificó toda, porque entregó todo en su vida, porque se siente súper desgastada de todo lo que la vida le exige, es terrible. Y lamentablemente, esa imagen se fue copiando como modelo y fue pasando generación a generación. Y fíjense que sin darse cuenta, ustedes están hablando por teléfono y se sienten de bien cuando le demuestran a sus amigas que lo de ustedes es mil veces peor. Ah, no sabes lo que me pasó a mí. Y la otra te dice, no, pero escuchá, yo, no, pará, vos no entendés nada. ¿Sabés a mí? Yo te voy a contar, vos, no te conté todo, esperá que te cuento cómo empezó esto ayer. Tu amiga te dice que el problema lo tiene hace un mes. Le decís, no, pero en verdad viene de que me casé esto. Y ahí la apuesta es que eres más sacrificada. Y echó raíces. Y de alguna forma eso fue entrando en nuestra vida como que la persona más sacrificada, más sufrida, más destruida, es la más valorada. Y ahí está donde sin darse cuenta se sobrecargan. Y si bien las dificultades, los problemas nos entretienen en la vida, pero hay un límite hasta dónde. Entonces, llega Erev Pesach y decís, ah, hoy es mi día. Es el día que voy a sentirme súper realizada. Porque no tengo fuerza de respirar en el Seder. Porque no tengo fuerza ni de sonreír a los invitados que van a venir. Bueno, este año no hubieron invitados. Era más difícil demostrar tu frustración. Ya no lo valía. Pero, ¿de dónde salió? Y de ahí sale el valor del levater. Que durante mucho tiempo el concepto levater era algo espectacular. Levater es ceder. Voy a pasar a explicar dónde está el error y dónde está la virtud del levater. Cuando uno entabla un vínculo formal o una relación, sea con una amiga entre ustedes, hombres entre amigos, lo que sea, claro, tenemos que aprender a levater porque parte de la relación se va llevando a través de que uno va cediendo y se va acompañando mutuamente. ¿Pero qué sucede? Que levater, ceder, literalmente, la explicación de ceder es cedí. Cedí quiere decir, le di al otro esta prioridad y yo me fui. No le generé una deuda. No le di algo que mañana me va a servir a mí para reclamarle o para sentir comparación entre lo que yo di y lo que me dieron. Ceder es cedí. Pero está interpretado mal el levater. La palabra ceder está mal empleada. Cuando tenés un problema de pareja, llamás a quien sea y te dice, vos tenés que ceder. Porque cuando cedes, estás siendo la mejor Eshet Chayil. Si te dicen tenés que ceder es porque no te nace. Porque lo haces por resignación. Y todos los gestos de amor, si se dan por amor son buenos, pero si se dan por resignación, es terrible. Y es ahí donde tenemos que saber diferenciar qué cedí en serio y qué estoy resignando generándole a la otra persona una deuda con intereses. Yo no permito el día que abra como se dice, abro la baulera y saco todo lo que hay adentro, levanto la alfombra. ¿Por qué? Porque si el modo de vida es vivir sufriendo sacrificada, claro, cede, acumula angustia, enojo, mirá qué mujer fuerte, está dispuesta a ceder. Pero si el modo de vida no es ese, es vivir
de una forma espléndida, con energía, con fuerza. Si hay un problema, hay que resolverlo. Y resolverlo es sentarse a hablar lo incómodo, ir encontrando cómo juntos podemos buscarle la vuelta para sentirnos bien. Pero eso que te dicen, vos en el momento que estás sufriendo, cerrá la boca, cede y hace un pedido, Hasbe Shalom lo comparo con, no quiero decir, pero con cualquier otro Hasbe Shalom, macumba, creencias raras, que haciendo esto te va a ir bien. Literal, porque lamentablemente sostener un enojo, no estoy hablando cuando uno se contiene de no responder impulsivamente. Eso es bueno. Estoy por gritar mal, me aguanto para luego hablarlo tranquilo. Pero eso de callarme y cerrar el tema y no poder plantearlo es una creencia pagana. Es una creencia que no está en la Torah. En la Torah está Ojeach Tojiach Etamiteja. El Rambam dice que no solo cuando ves a otro yudí que hace una verá con Dios, con Hashem, hay que ir a reprocharlo. Si te está haciendo un daño a vos, te está haciendo un mal, tenés que acercarte y decirle, esto que estás haciendo, me está haciendo mal. Necesito que hablemos de esto. Es una mitzvah de la Torah, Ojeach Tojiach Etamiteja. Con todas las personas. Toda persona que te esté generando una angustia, un dolor, al revés de lo que pensás que callarte la boca es algo bueno. No responder impulsivamente es una virtud espectacular. Ni que hablar. Pero de ahí a no hablarlo, le estás generando una deuda grandísima al otro, con respecto a vos. Y va a llegar el momento que no va a poder pagar esa deuda. Porque vas a intentar reclamarle todo y no hay saldo. Ninguno tenemos saldo para pagar toda una vida o varios meses, años que el otro estuvo acumulando falta nuestra. Entonces, tengamos en cuenta que eso de ceder es espectacular cuando lo cediste. Cediste quiere decir, por amor lo diste. Pero si te acordaste, no se llama que cediste. Es mentira. Sí, como dije antes, contener un momento de enojo. Vas a responder impulsivamente o actuar impulsivamente, en ese momento, contenerlo. Contenerte y decir, no, esto no lo puedo permitir. Pero luego tenés que hablarlo. ¿Y qué sucede? Que el no hablarlo mucho tiempo, no nada más que le genera deuda al otro, a uno lo va alejando de la otra persona. Entonces uno piensa que está haciendo shalom bait, y está haciendo shalom bait al otro, chau, andate, andate de mi vida. No es shalom bait. Estamos alejándonos de la persona que no estamos pidiendo nosotros. La pregunta es, entonces, ¿por qué tanto nos llenaron la cabeza con el levate? Como dije antes, primero porque en un tiempo el sacrificio y todo eso era muy valorado, pero por otro lado, porque hay veces los asuntos tienen que ser tratados con altura, con responsabilidad, con criterio, y a veces la persona a la que llamás para que te ayude no tiene ese tiempo o no maneja ese criterio para sentarse y analizar lo que les está pasando. Entonces el Ibu Pirak, levater, no sabes qué sale, que si te calla la boca. Puede ser la mujer como el hombre. ¿Está bien? Le puede pasar al hombre también. En toda relación. Entonces, tengamos en cuenta que este concepto de levater es buenísimo cuando es levater en serio. Cuando uno siente que se dio, no hay algo más puro que decir, wow, por el amor que le tengo a tal persona, esto lo hago por esa persona. Porque ahí sentís amor. Más allá de quizás el acto en sí no te interesa. O no te gusta esa comida, no te gustaría con la lluvia ir a comprar esto para cocinarle al otro. Pero lo haces con amor. Más allá que el acto te incomoda. Entonces, tengamos en cuenta que esta variable es muy importante cuando se hace por una cosa a la otra. Lo hablo y lo vuelvo a hablar porque me encuentro con que cuando una dificultad no se resuelve porque no tengo buenas midot, está bien. Pero cuando algo no resuelvo porque pienso que tengo buenas midot, es algo malo. Pienso que estoy haciendo algo bueno y la vida me castiga. Me llamó una persona ayer a la noche, me contó que una parienta de ella hizo levater toda la vida y ahora ella es una señora mayor y está diciendo, ¿por qué ayer no escuchó toda mi tefilot que tanto me prometía que si vos te callás la boca en ese momento y dejás pasar, y en ese momento pedís, Hashem te escucha?
Y después se enojan con Hashem, ni que hablar, ya está enojado con su pareja. Y ahí es donde digo, somos responsables de la nueva generación. Cuando una persona se trata 20 años después que está casado, 30 años después que está casado, y resuelve esto, responsable de las personas que tiene cerca. Porque esas personas no tienen otra chance para hacer algo distinto. Y acá quiero tratar de ampliar un poco este concepto desde otra mirada. ¿Está bien? Sí, mientras Shem voy a... si dejan los teléfonos voy a poder mandar luego las grabaciones. Acá es algo importante que necesitamos aclarar. Hay otro factor muy importante por qué se da todo esto. En la vida secular, en la vida, vamos a decir, normal, laica, o como la queramos llamar, está, vamos a decir, la formalidad de las cosas. Está el estudio formal, el trabajo formal y la vida donde, de alguna forma, está todo controlado, está de alguna forma todo testeado y hay conducción. ¿Está bien? Por ejemplo, vas a la secundaria, vas a la universidad, te recibís, trabajás, ingresos positivos, impositivos, impuestos, AFIP. ¿Qué sucede cuando por algún motivo tenemos una vida donde la vida no es tan formal y los trabajos no son tan formal y todo pasa a ser de confianza y entre amigos y no está esa conducción tan clara y firme que es las cosas son o no son blanco o negro? Ahí pasa a ser todo, vamos a decir, amigable. Los trabajos son amigables, la forma de llevarse adelante es amigable, los estudios son amigables, y tiene mucha virtud la comunidad. Pero no tenemos que quitar las virtudes que tiene lo que es formal, la conducción, lo que las cosas tienen consecuencias, donde las cosas no se arreglan por contacto, no se arreglan por amistad. Las cosas tienen conducción y la gente vive bajo normas establecidas donde no somos, Hasbe Shalom, como muchos dicen ahí, los dueños de la calle. Somos parte de una sociedad. Entonces, si la vida es tomada con cierta responsabilidad y hay conducción en los distintos aspectos, conducimos también nuestro ser, nuestra persona. Y nos tomamos de en serio y tomamos de en serio a la otra persona. Y ahí todo debe ser planteado para resolver. Donde la confianza, perdón la palabra, ¿no? El haki, como se dice. Bueno, está bien, esto arreglamos, esto está todo bien. Y de alguna forma todo es amigable y todo se puede dejar pasar. No podemos colocarnos en criterios formales, donde hay parámetros, donde hay formas de medir, donde hay formas de relacionarse, formas de no. Y esto, con más razón, personas con Torah deberíamos manejarlo. Somos personas que sabemos que el matrimonio es de a tres. Está Hashem en el matrimonio. No le está faltando a tu pareja. Si tu pareja, tu matrimonio no está resuelto, estás más con Dios. Debes resolver con Hashem este problema. Entonces, ¿qué pasa cuando comprendés que el matrimonio es algo sagrado, como dije antes y no de chiste, que es una experiencia religiosa el matrimonio, en todos sus aspectos? Entonces te lo tenés que tomar como un Shulchan Aruch. No puede haber un tema no resuelto que va pasando los años y sigue estando ahí. No puede, no existe una cosa así. Preguntan, veo que escribió recién ahí un mensaje, ¿y puede ser después de 30 años de casado? Sí, la respuesta es sí. Y voy a dar una explicación más profunda para que se entienda. La necesidad humana es siempre, es toda la vida. Y no importa si tenés 20, 40, 60 o 80 años. Te puede costar más, obvio, ni que hablar. Pasa más tiempo y a uno le cuesta más. Pero la necesidad de vivir bien con uno mismo para poder estar bien con la pareja es una necesidad eterna, toda la vida. Le voy a decir algo que va a llamar la atención. Resolví, no se rían, problema de Shalom Bait con personas que su pareja ya no vive. Escuchen bien, porque hay personas que sostienen un enojo
después de los 120 años y tuve que trabajar con personas que tenían un problema de pareja después de que su pareja ya no vivía. Tenían que redimensionar, recalcular, reformular, resignificar un montón de cosas. Van a decir muchos de ustedes, bueno, más fácil. No es tan fácil. No es fácil ni en vida ni después de vida, porque el vínculo tiene que sanarse y merecemos sanar cualquier momento de nuestra vida. Y sabemos que si estamos bien con nosotros, estamos bien con todos. Después uno ve si el problema realmente es con el otro, es con uno. Pero no hay para esto edad, no hay para esto. A mí me sorprende parejas que Baruch Hashem, después de 40 años de casados, vienen a consultar y de repente empiezan a creer que es así. Y todo opuesto a la creencia anterior. Ya está, si los primeros 10 años, cada uno tiene otra edad. Si los primeros 15 años, si los primeros 5 años, si el primer año fue malo, todas esas cosas. Mentira. Porque el problema está dentro de uno, no tiene edad. Está en uno reconocer si quiere estar bien, por ende puede hacer feliz también a su pareja. Pero está en uno. No está en la edad. No hay edad para esto. Es más, hay crisis de pareja que aparecen muchos años después y algunas que vienen al principio. Algunas que tienen que ver con los cambios del hombre o de la mujer. En todas las etapas de la vida de la persona, uno se debe fidelidad a uno mismo, de ser fiel con su propia alegría. Yo doy a veces shiurim de Adrajá, la parte que tiene que ver con comunicación, convivencia, ¿no? A chicas. Y les digo que el secreto para sostener un matrimonio feliz es jurarse fidelidad a sí misma que van a ser feliz con, sin o a pesar de la otra persona. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo nos decís una cosa así? Con, sin o a pesar, no. Me estoy casando porque no me veo sin la otra persona, porque mi alegría, mi shalom bayit, ¿cómo estoy diciendo una cosa así? Digo, no, porque el secreto del shalom bayit es que sientas que tu compromiso con tu felicidad, con ser un ser feliz, tiene que ver con, sin o a pesar de la otra persona. ¿Por qué? Porque si dependes tu estado emocional en que la otra persona haga las cosas bien, te derrumbas cuando las cosas no funcionan y después lo derrumbas a él también. Entonces, para salvar el matrimonio, vos tenés que estar dispuesta a sufrir por tu felicidad, luchar por tu felicidad. La felicidad no es algo que está o no está. Hay que aprender a sufrir para ser feliz. Sufrir quiere decir sacrificarse, y ahí sí va el sacrificio y la lucha para ser feliz. Porque la felicidad no viene sola. En cada etapa tenés otro desafío. En cada momento tenés otro obstáculo que te agarra de sorpresa. Yo doy charla para adolescentes. Si os quiere, mañana a la noche una charla para adolescentes. A las 10 de la noche. Después voy a pasar el link. Es el mismo link, pero para otra comunidad. Esto lo hago para Bajor Orjaya, lo hago para otra comunidad, el otro shiur. Y me dicen los adolescentes, lo que les pasa, el pase de etapa, etc. Todos nosotros vamos adoleciendo la etapa que vivimos, porque adolecemos la próxima etapa que nos está esperando. O tenemos 20, adolecemos el matrimonio. Cuando tenemos 30, 35, 40, adolecemos nuestros adolescentes. O tenemos 50, adolecemos la etapa acompañada de nuestros padres cuando ya están mayores. Y cuando tenemos 70, quizás, adolecemos la etapa de despedirnos de nuestros padres. En cada una de las etapas estamos adoleciendo algo distinto. Y para eso tenemos que jurarnos, como dije antes, comprometernos a ser felices en todas las etapas. ¿Cómo vamos a servir a Shem Besimha? Con alegría, con energía. ¿Cómo vamos a transmitir ya a adult personas que el problema que te está pasando en este momento te derrumba? Y eso tiene que ver con una decisión propia que haces con vos. Obvio que el entorno te afecta, pero no define. Definí vos qué haces con lo que está pasando alrededor tuyo. Por eso cuando viene, hay muchas veces parejas a consultar, te pregunto en forma individual uno al lado del otro. Decime qué problema estás atravesando. No, mi esposa, vos, a ver, háblame en primera persona. ¿Qué problema estás atravesando? ¿Cómo te sentís?
No, ¿cómo? Que mi esposa, que mi suegra, que mi cuñada, que mi cuñado. Que... A ver vos, en primera persona. Y cuando pueden decir en primera persona qué les pasa, ahora voy a traer un ejemplo, después el camino para resolverlo es muy fácil, mucho más fácil. Por ejemplo, me dicen, no logré conectarme con mi mujer de una forma adecuada para sentirnos acompañados, para sentirme acompañado. No logré que cuando llego a mi casa me sienta que conecto con mi esposa. O no logré que mi esposa no se sienta siempre que todo lo que hago no le alcanza. Háblame de a vos qué te pasa. Cuando vos tenés claro que algo te está pasando, a vos asumir responsabilidad para hacer la diferencia. Es totalmente el antídoto de todo lo contrario de lo que se suele pasar. Porque no me hace feliz, porque con vos no puedo ser feliz, si hubiese elegido otra persona, si me hubiese elegido otra persona. Todo eso tiene que ver con desconectarse y radicar de alguna forma el centro de gravedad en el afuera. Por eso el compromiso de ser feliz es lo que vas a tener que luchar por eso. No es que quiero ser feliz y las cosas solamente se van a dar, no. Vas a tener que luchar. Pero necesitas vos desde tu lugar hacer tu trabajo para que la otra persona que está al lado te vea como vos querés estar bien. Y bueno, no se va a perder el tren. No se va a quedar afuera. Pero si te dice algo feo y te derrumbaste, te caíste ahí, y bueno, de alguna forma, el problema queda ahí estancado. Cuando vos te pones bien, te fortaleces y luchás para estar bien, llevas a la otra persona a que tenga que ponerse en ese clima. ¿Está bien? Ahora, voy a responder la pregunta que había dicho que iba a responder al último del shiur, ¿no? ¿Cómo hacer para que tu marido también escuche Shiurim de Shalom Bayit y todo eso? Ahí tiene la respuesta. Con lo que recién dije. Si dejas de observarlo a él como un ser material, físico, si dejas de echar la culpa y de enterrarte por una discusión, y vos te demostrás que vas para adelante, que no te dejas caer, y le demostrás a él el afecto, el aprecio que le tenés, porque resignificaste la intimidad y te diste cuenta de que la intimidad es un acto emocional, y te pones en otro lugar, naturalmente a decir, che, ¿dónde aprendiste? ¿Qué pasa que te veo tan cambiada? Y va a querer ir a shiurim. Pero si vos te pones con que en el shiur dijeron que vos, como hombre, que la pareja, que, y te pones ahí a rezongar y decís, vení a escuchar lo que dijo, ¿eh? Porque vos no sabés, vas a ver lo que te van a enseñar, lo vas a alejar, no vas a querer un shiur. Vos necesitas demostrar con tu ejemplo personal tu autorrealización, tu energía, tu fuerza, y desde ahí decirle, ¿querés pertenecer a esta fiesta? Bueno, hacemos un shiur para parejas. A ver, ¿querés participar de una vida espléndida? Conectate con vos. Aprende a resignificar lo que te pasa. Pero vas con reclamos y vas con que... Qué bien que te vendría los shiurim de Shalom Bayit, ¿eh? La verdad, te perdiste lo que dijeron en el shiur. Ojalá escuches lo que se está hablando. Ojalá. ¿Qué ganas va a tener de hacer una clase? No es una competencia el matrimonio. No es una pulseada. ¿Ganan los dos o pierden los dos? Entonces, si querés llevar a un shiur, desde tu lugar, habla lo que comprendiste que a él le hace bien para que él quiera luego comprender que a vos te hace bien. Porque te ve a vos angustiada y tiene una mujer angustiada al lado. Es también su deseo, su deleito, su placer tener al lado una mujer irradiante, una mujer feliz. Pero ahí está cómo le transmitís eso, que estaría bueno que vayas a un shiur. Si se lo decís, como te falta mucho, sabes lo que tenés que aprender. Ani a luz está de comprender lo que necesitamos. Los patás. Si le decís, sabes lo bien que me haces, cómo comprendo las diferencias, cómo comprendo vos qué podés necesitar, qué me pasa a mí, qué te pasa a vos. A mí me ayuda un montón, me siento re bien. Muy probable que le interese. O, por curiosidad en algunos casos. Uy, dijeron tantas cosas que yo no sabía de los maridos. Wow, qué interesante lo que explicaron. Y no le decís que le dejas el shiur. Entonces, a ver qué le dijeron. Por curiosidad y a veces sirve. Uy, dijeron cada cosa y te lo tengo que decir. Yo no. La dejás ahí picando y decís, acá está el shiur. Al menos por curiosidad, pero generalmente por empatía.
Así que bueno, y Mirta Shem, vamos a continuar el domingo a la noche que viene desarrollando los 7 criterios que hacen al matrimonio, que tienen que ir prolijando. Y yo no corto ahora, voy a apagar la cámara. Y los números que ponen para que agreguen la línea de difusión, las consultas que quieran poner por chat, voy a registrar. Y Mirta Shem, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9 de la noche. Y una cosita, como le dije antes, mañana hay shiur para padres y madres de hijos e hijas adolescentes, el mismo link a las 10 de la noche. Están todas invitadas y participadas.